Nuestros pasajes de la historia de hoy están dedicados a un amor, a un romance que hizo vibrar al siglo XI hispano. Me refiero, como es obvio, a ese enlace, a esa unión que se dio entre dos mundos. Ocurrió aquí, ocurrió en Hispania. De un lado, Faida, la princesa de la corte sevillana, la hija de Al-Mutamid y de Itimat, llamada también la Rumaiquilla, una muchacha criada en ambientes hedonistas, palaciegos, cultivada en disciplinas tales como la música, la poesía, las relaciones sociales. Faida encarnaba la belleza, lo mejor de la belleza andalusí, y quedó prometida a uno de los reyes más vigorosos, más guerreros, uno de los personajes más importantes del medievo cristiano aquí en Hispania, Alfonso VI, rey emperador de Castilla y de León. Una pareja que daría muchísimo que hablar. Estuvieron prometidos 22 años. 22 años en los que se conocieron poco a poco, en los que se enamoraron cada año mejor que el anterior. Alfonso VI, un leonés de rancio abolengo, Zaida, pulcra, exquisita, bella, bellísima. Y ocurrió en el siglo XI, un siglo de revueltas, un siglo interesantísimo para nuestra historia patria, en el que la población se multiplicó por tres. Eso sí, siempre a expensas de razias, aceifas, masacres, mortandades, la media luna contra la cruz y viceversa, en un tiempo de expansión coránica, en un tiempo lúcido, cuando los musulmanes denominaron a esta tierra Al-Ándalus, la tierra antigua de los vándalos. De este solar se enseñorearon durante 780 años. Un tiempo pleno de avances, retrocesos, mestizajes, culturas que iban y venían. Y en ese vergel pródigo para la historia surgió el amor entre Zaida y Alfonso. Hoy contaremos cómo fue y cómo se culminó semejante unión. Año 711 de nuestra era. Miles de árabes y bereberes irrumpen en la península ibérica. Hasta entonces, los visigodos, ese pueblo germánico llegado del centro de Europa, se habían enseñoreado de la península ibérica durante 300 años. Tres siglos en los que apenas encontraron oposición externa. Pero había llegado la oportunidad de la media luna, el Corán avanzaba imparable. Y los árabes, los bereberes norteafricanos, aprovecharon semejante oportunidad, una debilidad manifestada por las diferentes facciones visigodas, los vitizanos, los seguidores de Don Rodrigo, el último rey godo, pues aprovecharon esa situación de guerra fratricida para entrar directos al centro, al corazón del mundo visigodo, al corazón del reino toledano, y en poco más de dos años se habían hecho los dueños de la situación. La batalla de Guadalete despojó de forma sangrienta al rey Don Rodrigo de su corona, de su cetro y de su tesoro. Hispania se había perdido para la cristiandad. Era capítulo, era momento para la rúbrica musulmana. Aquellos miles de valientes combatientes sarracenos no tardaron en llamar a sus mujeres, a sus prometidas, a sus hijas, y de forma inexorable se fueron asentando en los diferentes lares de la tierra hispana. Los sarracenos habían llegado para quedarse. Primero el emirato dependiente de Damasco, más tarde el independiente de Bagdad proclamado por Abderramán I, el inmenso, el luminoso, la espada de Alá, Abderramán I. Que nada la ya.
Los musulmanes se enamoraron de inmediato de aquel vergel recién anexionado y supieron que esa sería su tierra prometida. Estaban demasiado acostumbrados a los pedregales arábigos, a los desiertos, a la inestabilidad norteafricana. Habían llegado al auténtico Edén y sin duda alguna Alá estaba con ellos. Y pronto embellecieron ciudades y capitales, y pronto dieron a entender que la convivencia podría ser posible. Y así transcurrieron los años, siempre a expensas de enemigos externos y también en la propia península, pues no en vano los visigodos no tardaron en golpear, no tardaron en liberar geografía suficiente para la implantación de los primeros reinos peninsulares. Ahí estaban los reinos cristianos, empezando por el núcleo original, por Asturias. Centurias cubiertas por la sangre, por el dolor, por la guerra. Se fijaron fronteras de nadie, tierra de nadie. Jamás ni un bando ni otro se atrevió a someter esos sitios. Eran lugares de paso, lugares de trasiego, lugares solo destinados a la morada de los ejércitos. Y así surgieron las marcas fronterizas establecidas por los musulmanes. Marcas cuyos epicentros podían ser Badajoz, Mérida, Toledo, Zaragoza. Y así se fueron creando los reinos cristianos por el norte y el mundo musulmán en su Al-Ándalus, en su querido Al-Ándalus. Pero en 1031 surgió la desgracia para los seguidores del Corán. Y es que se deshizo el sultanato. Y aquel sultanato independiente pasó a ser una suerte de taifas. Taifa es un término que viene en árabe a denominar tribu, familia. Y no menos de 20 taifas surgieron tras el desplome del sultanato. ¿Acaso las principales fueron las de Sevilla, la de Valencia, la de Murcia, la de Córdoba, la de Zaragoza? Pero vamos a detenernos un momento en la sevillana. Una taifa poderosísima, con un linaje instaurado que siempre supo velar por el mecenazgo cultural y sobre todo por la expansión militar. Sevilla era luminosa, imponente. Y hubo un tiempo en el que los dirigentes de aquella taifa soñaron con poseer Al-Ándalus. Y de ese modo, las tropas hispalenses fueron a la batalla, a luchar contra sus vecinos, a apoderarse, por ejemplo, de Córdoba o de la taifa de Silves. La cuenca del Guadalquivir parecía súbdita, parecía vasalla por entero de la taifa sevillana. Pero había peligros. Las taifas no eran tan poderosas como entonces fue el sultanato o los emiratos, y desde luego debían buscar aliados. En el norte de África surgían poderes emergentes, uno de ellos el de los almorávides, una casta de guerreros integristas, fundamentalistas abrazados férreamente al Corán y que acusaban a sus hermanos de fe en la península ibérica de ser hedonistas, de haberse abandonado a la molicia, al placer, de estar demasiado impregnados por el gusto de la Europa occidental. Los almorávides amenazaban con la invasión y se preparaban sus armas para irrumpir en la península ibérica en ese siglo XI del que estamos hablando. Las taifas, temerosas de sus vecinos y rivales, por un lado, y de los propios almorávides en el norte de África, tenían que pedir con demasiada insistencia ayuda. Curiosamente, ayuda a los reinos cristianos que tanto tiempo les habían batallado. Y de ese modo nacieron las parias, los tributos, materias primas, oro a raudales que las taifas entregaban a los cristianos a cambio de protección militar. En concreto, la taifa de Sevilla no tuvo ningún inconveniente en estrechar lazos
con el cada vez más influyente Reino de Castilla y de León. Los intereses del viejo reino leonés y del reino recién nacido de Castilla se habían fusionado, y ambas entidades caminaban juntas en ese tiempo llamado de la Reconquista. Al-Mutamid, el rey poeta, el hombre luminoso, el mecenas refinado, pagaba gustoso esas parias a cambio de protección. Y en tiempos del rey Alfonso VI, la verdad es que el oro llegaba, pero a buen ritmo, a las tierras de Castilla y de León. Incluso el rey Alfonso VI no dudó un solo instante en enviar a su alférez, a su mejor hombre, a don Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid Campeador, a luchar en tierras sevillanas a favor de Al-Mutamid. Y dicen que de esas guerras, Al-Mutamid fue generoso y correspondió al Cid con regalos estimables. Uno de ellos, el mismísimo caballo Babieca, un hermoso ejemplar de raza andaluza que acompañaría al Cid en sus exilios, en sus batallas, en sus guerras. Pero el Cid luchó, puso su espada al servicio de Al-Mutamid. La verdad es que era una relación gozosa la que se estableció entre Alfonso VI y Al-Mutamid. Al-Mutamid también tiene una historia digna de ser contada, sobre todo en su momento más íntimo. Dicen que su harén rebosaba en mujeres bellas. No menos de 800 acompañaban al monarca. Mujeres, favoritas, esclavas, hijas, sirvientas. Pero sobre todo, Intimat. Intimat era la mujer más culta de su tiempo. Era todo un ejemplo en Sevilla. En ese siglo XI, la cultura estaba muy extendida entre los harenes, por los harenes, y también entre la aristocracia, las mujeres de la aristocracia. Ahí estaban las almeas, por ejemplo. Las almeas provenían de esa aristocracia, de esa nobleza, e instruían en palacio a las jovencitas de los linajes gobernantes y de las grandes familias económicas. Pues esas almeas sabían todo lo que había que saberse, por ejemplo, en poesía, en música, en danza, en relaciones diplomáticas. Y las almeas instruían a esas jovencitas para que tuviesen un buen porvenir, un buen destino. Por tanto, había una clase cultivada entre las féminas andalusíes que daría muy buenos frutos. En ese siglo XI se censaron, pues, al menos 40 poetisas célebres, cuyos documentos, cuyos papeles, cuyas poesías han llegado a nuestros días. Un momento interesante para la cultura. Mujeres que modulaban sus voces para acompañar esas ensoñadoras veladas bajo el cielo andalusí. Pero que también eran libre pensadoras. El caso de Balada, por ejemplo. Balada era una mujer indómita. Balada fue una poetisa nacida hacia 1011 y que desde luego siempre puso en problemas a los prebostes religiosos más destinados a lo que ellos entendían como buena educación, buen comportamiento de las féminas. Siempre debían estar aisladas en las habitaciones más ocultas de palacio y siempre a expensas de ser gobernadas por sus maridos, por sus hombres. Pero la verdad es que la mujer musulmana de aquel tiempo gozaba de algunos privilegios, por ejemplo, el del divorcio. Si el marido que le tocaba en suerte no era capaz de darle la misma vida que le había dado el padre a ella, ella podía solicitar el divorcio, también por cuestiones de ausencia prolongada en la guerra o por malos tratos. Ellas podían pedir el divorcio, eso sí, debían esperar al menos 3-4 meses para que se constatase que no estaban embarazadas, y ya entonces podían tomar otro marido. Incluso había cierta permisividad en determinados momentos con el asunto del aborto también. En fin, que las mujeres musulmanas, lejos de lo que se pueda pensar, sí que tenían esos privilegios. En un mundo masculino, en un mundo machista, no estaba mal conseguir algo. Pero es que Balada superó cualquier expectativa porque ella se negó a llevar velo. No quiso llevar velo. Y por si fuera poco, quiso tomar habitaciones cerca de la calle, cerca de donde estaba el pueblo, donde transitaba la gente. Ella había sido hija de uno de los últimos sultanes cordobeses, Al-Mustaquí.
Bueno, pues ella, muy noble, con la sangre azul, más azul no se podía llevar la sangre de Balada, pues se opuso a esa disciplina coránica y pensó por sí misma, y lo reflejó en sus escritos, donde incluso se puede atisbar cierta ironía hacia el mundo machista que dominaba por entonces. Bueno, pues como Balada hubo muchas. Ya os digo que nos ha llegado documentación de en torno a unas 40 poetisas célebres, aplaudidas en su tiempo. Y Zaida estaba destinada a esos menesteres. Ya os digo que sus padres eran amantes del arte lírico, de la poesía, de la belleza, Al-Mutamid e Itimat. Dicen que ambos se conocieron mientras Al-Mutamid paseaba por las riberas de un río. La taifa sevillana acababa de anexionarse el reino de Silves y Al-Mutamid era el gobernante delegado por su padre de aquellas tierras. Al-Mutamid era, como digo, un claro amante de la poesía, pero en aquel momento había sido muy, muy guerrero, había librado muchas batallas, era todavía casi adolescente y había compuesto unos versos y no conseguía ultimar, no conseguía rubricar esa composición poética. Paseaba vestido de plebeyo para mayor intimidad, se mezclaba con las gentes, le gustaba mucho saber cómo era su pueblo y paseaba por esas riberas. Y según nos cuentan los romanceros medievales, en uno de esos paseos, mientras que entonaba en voz alta esos versos inconclusos, escuchó una voz, una dulce voz que provenía de las riberas de aquel río. La voz, nada más y nada menos, que había puesto punto y final a esos versos, había dado el enigma, había dado la clave para el enigma poético. Intrigado, Al-Mutamid se acercó y comprobó, para su admiración, que la artífice de aquel hallazgo era una esclava, una supuesta esclava que estaba empleada en tareas de lavandería. La esclava era bellísima. Al-Mutamid la interpeló, le preguntó por su nombre. Ella dijo que se llamaba Itimat. Él le dijo, ¿eres esclava? Sí, soy esclava de otro señor, afirmó ella. ¿Pero eres su esposa? No, no lo soy. Al-Mutamid siguió preguntándole y al poco ya no pudo más y desveló su verdadera identidad, diciendo que era el príncipe, que era hijo del rey de la taifa sevillana. Y Timán no es que le creyese mucho por aquellas vestimentas, pero al poco Al-Mutamid aseguró que compraría su libertad. En efecto, así lo hizo. El señor de Itimat accedió a venderla y desde entonces nunca más se separaron. Con el tiempo, Al-Mutamid llegó al trono de Sevilla tras el fallecimiento de su padre y en compañía de él, aquella antigua lavandera, aquella antigua esclava que supo poner pues un broche de oro a aquellos versos inconclusos. Juntos compondrían muchos poemas y juntos dieron esplendor y belleza a la taifa sevillana. Una pareja recordadísima que se amó hasta el final, incluso en el exilio, cuando los almorávides les destronaron, cuando los almorávides tomaron Sevilla y Córdoba, pues Al-Mutamid y su esposa, llamada popularmente la Rumaiquilla, se marcharon al exilio en compañía de todo el harén, toda la corte. Aquello debió ser impresionante. Asunto que ocurrió, que trascendió en 1091. Bueno, pues una historia fascinante la de Al-Mutamid, el rey poeta, y su mujer Itimat, la Rumaiquilla. Y dieron pues una buena prole a la humanidad. Por ejemplo, al Mamun. Mamun, uno de los hijos varones más queridos de Al-Mutamid, que participó en campañas guerreras y que murió defendiendo Córdoba frente a los almorávides. Eso fue en 1091. Y la historia de Al-Mamun la debemos contar porque hay diferentes versiones sobre el origen de Zaida. Los más, yo entre ellos, aseguramos que Zaida era hija de Itimat y de Al-Mutamid y que nació en Sevilla en 1066. Pero hay otros investigadores históricos que aseguran que no era hija sino nuera y que estaba casada con Al-Mamun y que por eso estaba en la corte de Sevilla. Esto apenas tiene sustento por lo que vamos a contar a continuación, y es que en 1078, cuando Zaida tenía 12 años de edad, fue prometida en matrimonio al rey castellano y leonés Alfonso VI. Por tanto, cuando Al-Mamun falleció en combate en 1091, pues es aquí cuando ella pudo quedarse al fin libre y viuda.
¿Qué sentido tiene entonces que fuera prometida en matrimonio el rey Alfonso VI en 1078? Es complicado. Por eso yo creo que todo el mundo se inclina a pensar que era en verdad hija de Al-Mu'tamid. Y de ahí que le encomendase una misión esencial. En 1078 fue prometida en matrimonio, como hemos dicho, al rey Alfonso VI. Pero por entonces el buen rey castellano leonés estaba casado con doña Inés de Aquitania. No obstante, Alfonso VI quería estrechar lazos con su amigo sevillano y le dijo: «No debes preocuparte, la salud de mi esposa parece frágil. Acepto ese compromiso, pues tarde o temprano nos acabaremos casando». Por tanto, Zaida quedó comprometida con Alfonso VI en un periodo, la verdad es que larguísimo, porque iba a estar comprometida con el rey nada menos que 22 años, por diferentes capítulos y situaciones de esponsorios. La verdad es que por entonces la Orden de Cluny, una orden monacal muy influyente del momento, pues imponía siempre su criterio en las diferentes cortes cristianas de Europa, y claro, Castilla y León no iban a ser menos. Por tanto, el futuro San Hugo, uno de los grandes dirigentes de la Orden Cluny, pues se acercó a Castilla y León y habló con el rey. El rey, el monarca, estaba muy preocupado porque no obtenía descendencia, no varonil, no tenía hijos varones que le pudiesen suceder. Sí tenía muchas relaciones, tenía amantes, pero incluso estas les daban hijas. Que por cierto, una de esas hijas, proveniente de un amante, finalmente fue la que dio lustre a la casa real portuguesa, siendo madre, esta fue Teresa, siendo madre de Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal. Bueno, pues eso viene del linaje bastardo de Alfonso VI. Pero como digo, Zaida esperaba anhelante, ya le hablaban de su futuro marido, también hacían lo propio con Alfonso, le contaban la belleza, el refinamiento de Zaida, pero claro, la Orden de Cluny, San Hugo, imponían sus opiniones, y el rey trataba de encontrar esa descendencia, daba moratorias, daba toda clase de excusas al Mutamid, al impaciente Al-Mu'tamid. Pero Alfonso VI se seguía casando con cristianas. Y de ese modo, gracias a la influencia del futuro San Hugo, Alfonso VI optó, cuando falleció Inés de Aquitania, en efecto tenía una salud muy frágil, muy quebradiza, pues Alfonso VI optó por casarse con Constanza de Borgoña. Y tampoco llegó la descendencia, y a Constanza de Borgoña le sucedería Berta, y no llegaban los varones. Pero sí, en cambio, llegó Zaida, año 1091. Zaida tiene 25 años de edad y lleva 13 esperando a su amado Alfonso VI. En ese año los almorávides ponen cerco al reino de Sevilla y Al-Mu'tamid no tiene por menos que enviar a su mejor embajadora. Y en una ruta llena de peligros, llena de incertidumbre, Zaida emprende camino hacia Castilla. Lleva la misión de solicitar ayuda al rey Alfonso VI. Y lleva en su ajuar la promesa de matrimonio. Y una dote espléndida. Una dote como jamás se había visto, tanto que ha pasado a la historia como la dote del amor a Zaida. Numerosas ciudades, enclaves en tierra de nadie, en la zona de la actual Cuenca, Huete, Uclés. La verdad es que eran tantas las propiedades que Zaida llevaba como dote que Alfonso VI quedó enamorado al ver a su prometida, y también quedó prendado de la inmensa fortuna que llevaba como regalo de bodas. Pero sobre todo Zaida llevaba la misión concreta de solicitar al rey castellano leonés que ayudase a su padre, que enviase tropas, que hiciese lo posible por salvar Sevilla. Alfonso VI trató de reaccionar, envió una hueste que fue repelida por los almorávides,
En aquel tiempo, Castilla y León se había expandido a costa de Madrid, por ejemplo, o del reino toledano, conquistado en 1085, pero no tenía suficientes fuerzas militares para batirse con los almorávides, muy numerosos, muy bien pertrechados. Por tanto, en ese año 1091, el reino de Sevilla, después de un sitio tremendo, cae. Cae, no sin combates crueles, pero cae. Y el rey Al-Mutamid, su esposa y toda su corte marchan al exilio. Zaida se queda sola en Castilla. ¿Qué será de ella? Pues en ese tiempo parece que se enamoró tanto de Alfonso VI y este a su vez de Zaida, que se convirtieron en amantes, o más bien ella se convirtió en su barragana. La barragana era un término que se utilizaba entonces cuando un cristiano tenía una amante musulmana, pues esta era denominada barragana. Y ese amor sí fructificó en hijo varón. En 1094, Sancho, el infante Sancho, llamado a ser heredero de la corte, heredero de la corona. Pero cuando nació Sancho, Alfonso VI seguía casado y tuvo que esperar hasta diciembre de 1099, cuando falleció su esposa Berta, para al fin decir sí a Zaida. 22 años después se pudieron casar. El 14 de mayo de 1100 terminaba el siglo XI y terminaba por fin la espera de una hermosa princesa musulmana. Zaida se había convertido al cristianismo, se había bautizado bajo el nombre, bajo la gracia de Isabel, y desde entonces fue Isabel la mora Zaida. Y pudo al menos ser emperatriz, reina emperatriz, durante algún tiempo, por lo menos hasta 1107. En ese tiempo se amaron, se quisieron y todo el mundo quedó deslumbrado por semejante amor, por ese gran romance. La mora Zaida, Isabel, falleció con 41 años de edad y a tiempo de no ver a su hijo que murió en la batalla de Uclés en 1108. Allí murieron 3.000 caballeros castellanos, 3.000 caballeros cristianos frente a los almorávides. Fue una batalla despiadada. En una de las posesiones de Zaida, entregadas como dote. Pero Zaida murió un año antes de que lo hiciera su hijo, con tan solo 14 años. Alfonso VI falleció al poco también, lleno de amargura, lleno de pesar por ver cómo su hijo, su querido hijo, su heredero, había fallecido. Así que en tan solo 3 años fallecieron esos 3 protagonistas de la historia de España. Bueno, Alfonso VI, muy relacionado con las mujeres, al final, pues claro, una de sus hijas, Urraca, ocupó el trono. La primera reina que tuvimos en ese tiempo. Una historia apasionante, llena de amor, llena de dulzura, llena de paciencia a cargo de Zaida. Y sobre todo, pues al final, el rey Alfonso VI supo cumplir su promesa. Y supo dar a su amante, en principio, a su amada, pues supo darle un trono, todo un trono. Un momento único en el que se fundieron 2 mundos, con un fruto, el infante Sancho, por cuyas venas corría tanto sangre musulmana como sangre cristiana. Fue uno de esos ejemplos de mestizaje gozoso, ¿verdad? Qué lástima que fuera cortado ese tiempo de forma tan abrupta por fundamentalistas implacables llegados del norte de África. La historia de la mora Zaida, la historia de Isabel, la emperatriz de Castilla y de León. La historia de nuestro medievo, un tiempo precioso, fascinante y lleno de historias dignas de ser contadas. Hoy en nuestros pasajes de la historia hemos rendido homenaje a un amor posible. Y Zaida fue recordada por su pueblo, por sus 2 pueblos, como mujer llena de serenidad, llena de belleza, llena de cordura, y que siempre estuvo a la altura de las exigencias históricas. Por eso aquí también le rendimos nuestro tributo a Isabel, la mora Zaida.